lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. Gracias, Luis Ernesto Mendoza. También a Luis Samayoa, gracias por mantenernos bien informados desde muy tempranas horas de la mañana. Estamos en este día miércoles 14 de febrero, día en que celebramos la mayoría este momentos especiales dedicados al amor, a la amistad. Así es que desde ya un abrazo muy fraterno a todos ustedes que nos sintonizan y ese amor en particular a todos nuestros seres queridos. Desde ya bienvenidos, gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Después de estar bien informados, vamos a conocer aspectos importantes que tienen que ver con el quehacer de la actividad política electoral del país. Quiero darle la más cordial bienvenida al actual alcalde de Santa Ana y candidato a la reelección por Santa Ana Centro con esta nueva modificación, Gustavo Acevedo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, gracias Ernesto por invitarme a este prestigioso programa. Gracias. Queremos invitarlos a ustedes a que participen, que nos hagan llegar sus comentarios. Recuerden, está disponible el número de WhatsApp en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Ahí puede ver el número. Puede escribirnos, desde luego, siempre utilizando el canon del respeto para poder trasladar y sumar al análisis y discusión que podamos tener con nuestro invitado de los temas que vamos a tratar. Bueno, ¿cuál es? Antes de... He estado haciendo un análisis y conociendo la opinión de los candidatos que nos han visitado. A partir de esta experiencia que tuvimos el pasado domingo con la reelección, perdón, con la elección de presidencial y también de diputados, y que ha generado, desde luego, todos los impases que ya hemos conocido. ¿Cuál es su impresión al respecto, alcalde? Bueno, realmente es una situación que ya se esperaba venir, lo vimos en todas las encuestas del año pasado, uh-huh. Las últimas encuestas también de principios de año, vimos a lo largo, bueno, y ancho del territorio centroamericano, diferentes compañías, casas encuestadoras, institutos de opinión pública, etcétera, hacer estudios de traqueo de opinión, y realmente era un momento donde... básicamente se iban a hacer realidad pues todo lo que bueno, todo lo que se vaticinaba en las encuestas, que era un gane abrumador. Realmente algunas personas de la oposición pues no lo asimilaban en ese momento. Ahora que es una realidad pues lo están viendo. Tenemos al presidente más votado de la historia de nuestro país, uh-huh. Tenemos al presidente que ha logrado tener y mantener sobre todo un índice de popularidad sin precedentes, el presidente más popular del mundo, y realmente te soy franco, creo yo que todo este proyecto de buenas obras y buen trabajo que se ha hecho a lo largo de este tiempo, desde el 2019 de parte del presidente, desde el 2021 de parte de uh-huh. los diputados y las alcaldías como tales, pues han logrado pues tener esta situación, este gane abrumador, que realmente se ve ya... Sí, algo que veía venirse. Claro, es algo que veía venirse. Ya venía a venirse por todas las encuestas. No hay mucha discusión, ¿no? Y que esto se ha traducido obviamente en el tema vinculado directamente al trabajo territorial, especialmente de los alcaldes en materia de seguridad, les ha resuelto gran parte del problema, ¿no? Para nosotros los alcaldes ha sido sumamente importante, porque para nosotros realmente solamente llegar a una comunidad era difícil acceder uh-huh. de parte de nuestros equipos de desarrollo comunal, deportes, etcétera, hacer una obra como tal en un lugar asediado por pandillas o grupos delincuenciales era sumamente difícil. Realmente, oye, incluso planificar entre... Bueno, imagínate planificar un torneo de fútbol entre uno u otro colonia o comunidad era casi imposible, prácticamente. Y si no sometido a riesgo, me imagino, ¿no? Habían fronteras invisibles puestas por los grupos delincuenciales. Definitivamente, bueno, la seguridad era sumamente difícil porque acordate que amenazaba, tenían controlados los territorios, tenían un sinfín de prerrogativas los criminales, que ahora pues para los alcaldes es una diferencia abismal, porque ahora nosotros ya podemos empezar y ya podemos llegar a trabajar en muchas de las comunidades en las cuales antes no teníamos acceso básicamente, uh-huh. o que los grupos delincuenciales amenazaban. Mira,
Es que yo les digo y la gente no lo cree, si esto hace apenas 2 años y medio, no era así. Nosotros para ir a hacer un levantamiento topográfico, para hacer o construir o reparar una calle en una comunidad que estaba asediada por grupos delincuenciales, era pagar renta todos los días. O sea, es básicamente una situación que las unidades de topografía, de desarrollo territorial, las diferentes áreas de que se encargan de los proyectos municipales, llegar a la zona era sumamente difícil. Había que pagar, había que mantener definitivamente algún pago en esos lugares. Ahora ya todo eso está, digamos, parte saldada, ¿no? Pero no digamos, es cotidianidad. O sea, la gente lo ve ya como una cotidianidad, pero hace 2 años era... casi imposible hablar de eso. Era imposible. O sea, eso tenemos que verlo siempre, porque muchos dicen, sí, ahora cero homicidios, ahora estamos bien, pero ya lo ven normal. Definitivamente, esto es una diferencia abismal que solamente El Salvador lo está usando. Ok, eso es por el lado presidencial, pero también tenemos este embrollo que tiene que ver con el tema de diputados, que hasta este momento el último dato que se tiene, 11 diputados para el partido Nuevas Ideas, creo que uno tiene el PCN, ¿no? El último dato que se tiene del escrutinio final, que también es otro de los temas vigentes hoy en día. Realmente este es un proyecto como tal, ¿va? Nuevas Ideas es un proyecto completo donde involucra entidades de gobierno, bancada CIAN y alcaldías municipales. Si tú ves, a lo largo de estos 3 años han habido una serie de cambios a nivel local en nuestro país, de las cuales pues hemos tenido diferentes tipos de leyes que han venido a mejorar la forma en cómo se hace política, y esta es parte del éxito que se ha tenido adentro de lo que es la bancada CIAN, que es parte del proyecto. La bancada CIAN vota unida, vota en conjunto, jamás ha estado votando de una manera separada. De alguna manera, pues es un proyecto completo que involucra alcaldías municipales, que involucra bancada CIAN y que involucra también al gobierno central. Nosotros hacemos un convenio con ellos con una llamada telefónica y nos ponemos de acuerdo y firmamos un convenio con los equipos jurídicos, cosa que antes no se podía hacer. Muestra de todo ese trabajo articulado que se está haciendo es porque la bancada CIAN ahorita está tomando mayoría. De hecho, ayer de 12 posibles, creo que era, solamente se estaba perdiendo uno, tengo entendido, hasta el día de ayer. Que mencionaba, ¿no? Que además de eso, te puedo decir que básicamente es un éxito completo. Yo esperaría no menos por ahí 58 de 58, 60. Ok. Veamos, ese mismo éxito se puede esperar en estas próximas elecciones del 3 de marzo. Claro, del 4, definitivamente. O sea, para mí, 13. Y ya se lo he trasladado a la población en general en Santa Ana, que Nuevas Ideas es un proyecto completo. O sea, es un proyecto que involucra gobierno central, bancada CIAN, y que además de eso involucra alcaldías municipales. Nosotros, por ejemplo, en Santa Ana, si hubiésemos tenido una alcaldía que no trabaja de la mano con el gobierno, no se hubiesen podido hacer muchas obras, muchos convenios, muchos comodatos, mucho trabajo que se hace en conjunto con el gobierno central. Los cubos, por ejemplo, que son proyectos en los que se hacen en territorios municipales y se hacen convenios con el gobierno central. Si las alcaldías municipales no están gobernadas por un alcalde que sea de Nuevas Ideas y que tenga un consejo municipal también, que es importante. Ahora vamos a tener ese tema muy importante que te lo quiero recalcar. No solamente es el tema de la alcaldía municipal como tal o el alcalde como tal, sino que además de eso debe de contar con la mayoría calificada para que este consejo municipal sea de Nuevas Ideas y que este también pueda apoyar y no oponerse a las obras que hace el gobierno central en los municipios. ¿Y cuál ha sido la experiencia en el pasado? Hoy, por ejemplo, ¿ha sido más de entrampar o más de ser facilitadores en este caso? Bueno, nosotros en Santa Ana en ese momento contamos con la mayoría calificada. La mayoría. Bueno, tenemos 2/3 partes del consejo municipal. Es decir, ¿cuántos son los miembros del consejo?
en Santa Ana se redujo a 8 propietarios, 8. Y antes eran 14. Uh-huh. Es decir, de 14 se reduce a 8, más alcalde, más síndico, y eso significa que ahora, más que nunca, es donde los escaños, la oposición va a buscar tenerlos, va a buscar oponerse de esa parte. No pudo hacerlo en el gobierno, bueno, contra el presidente lo tenían perdida. Buscaron desprestigiar a los diputados e hicieron de todo tipo de campaña para desprestigiarlos y tampoco lo lograron. Entonces ahora no van a buscar ser alcaldes porque no tienen tampoco el caudal político para lograrlo, pero van a buscar estar presentes en los consejos municipales para de esta manera bloquear los buenos proyectos que vienen en articulación de fuerzas con el gobierno central. Sin embargo, Gustavo, le antecede a usted una administración que es la que tiene actual, ¿no? Que puede ser la mejor carta de presentación para todos los santanecos. Claro, definitivamente. Bueno, Santa Ana ha sido muy bendecida, realmente. Santa Ana hemos tenido una bendición completa de parte del trabajo que se ha hecho tanto municipal como el gobierno central. La gente dice, mira, realmente hay trabajo del Ministerio de Obras Públicas, hay trabajo de Fovial, hay trabajo que hacemos en convenio, bueno, la DOM como tal, pues la gente ve trabajando a la DOM en Santa Ana pues perennemente. La alcaldía municipal estamos pavimentando calles todos los días y eso no puede ser, nadie puede decir que es porque sea campaña, sino que desde que llegamos en el 2021, el primer mes comenzamos a pavimentar una calle. O sea, es decir, desde los primeros 30 días en el que comenzamos en la alcaldía, empezamos a pavimentar calles. Y yo te puedo decir con mucha propiedad que nosotros, por los números que tenemos en la alcaldía, que hemos puesto más asfalto nosotros que los últimos 6 alcaldes juntos. En materia cruda de lo que te puedo decir como mezcla asfáltica como tal, en toneladas como tal. Hemos puesto miles de toneladas que ninguno alcalde en el pasado había puesto y que muchas de las administraciones en conjunto tampoco lograron. Ahora, ese trabajo que hemos hecho, Dirección de Obras Municipales, Alcaldía Municipal, Fovial, DOM, realmente ha venido a mejorar esa parte de la red vial que tanto abandono tenía. Santa Ana tenía 50, no solo 30, sino que habían calles que tenían 50 años de no repararse. Bueno, concurre una posición, digamos, cartográfica muy importante para Santa Ana hoy con este nuevo plan de concentración de municipios convertidos en distritos. Santa Ana va sola, ¿no? Santa Ana Centro es Santa Ana como tal, no sí, como el resto de municipios que llevan adheridos ahora ya como distritos, otras ciudades, ¿no? Bueno, definitivamente esa es una ventaja, es una virtud, es una fortaleza o es una desventaja desde otro punto de vista. Lo que pasa, ¿qué piensa? Mira, hay diferentes tipos de estructuras municipales, sí, ¿verdad? Okay. Hay municipios pequeños muy bendecidos con empresas que pagan impuestos. Hay municipios que son grandes en territorio y que son pequeños en población y que de alguna manera tienen algún tipo de empresa emblemática a la cual pues hace que le pague sus impuestos y sostiene las actividades del municipio. Santa Ana es un municipio, de por sí, ya era un municipio sumamente grande. Nosotros tenemos cerca de 280 mil habitantes en nuestro municipio y eso desde ya pues era un municipio de los más grandes del país. 280 mil habitantes. Bueno, más grande que el nuevo San Miguel, por ejemplo. Sí, superando a San Miguel, ¿no? Claro, San Miguel tenía mucho menos habitantes, nosotros ya teníamos cerca de 100 mil habitantes más. Y eso significaba de que agregarle más municipios era pues estarle poniendo, digamos, más peso al trabajo de lo que ya se tiene como ingresos o como trabajo como tal. Pero realmente, a mucho orgullo, pues Santa Ana es un municipio que lidera muchas de las operaciones municipales a lo largo del país y que es también líder en la región y que realmente con la población con la que tenemos hace una relación muy buena con respecto a los ingresos que se cuentan. De hecho, nosotros hemos, te puedo decir,
te lo digo otra vez con mucha propiedad, que hemos hecho mucho más obras que aquellos alcaldes que en su tiempo incluso manejaron una gran cantidad de fondos que les llegaba a través del FODES. Ese es un elemento que para muchos representa desde luego un factor interpretativo de lo que pudo haber sido de beneficioso, como también ahora de algo que lo desliga precisamente para que la responsabilidad recaiga en este caso en la Dirección de Obras Municipales. ¿Cómo de alguna manera puede verse ese, digamos, cartapacio de acciones en cuanto a una alcaldía que ya no tiene? ¿Cuánto recibía antes Santa Ana, por ejemplo? Cerca de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares que ya no los tiene. Hoy tiene que reinventarse, tiene que ser creativos, tiene que trabajar, digamos, por capitalizarse en la misma alcaldía, ¿no? Claro, pero realmente es parte de la gestión municipal. Nosotros, ¿sí? Definitivamente, mira, Santa Ana, por ejemplo, a través de la empresa privada, nosotros hemos hecho mucho más calles. Es un concepto más que tiene que ver con una buena administración. Usted es empresario, ¿no? Claro. Entonces nosotros, eso también tiene que ver mucho en el tema de la administración. Sí, claro. Bueno, tengo una experiencia empresarial que me antecede, en la cual todavía, tengo varias compañías que de las cuales trabajo a nivel nacional y otras a nivel internacional. Es parte de mi currículum personal y que me da pues un bagaje y una experiencia para aplicarlo, digamos, en un concepto de administración público, ¿no? Claro, al final las alcaldías se deben de manejar como tales, o sea, se deben de manejar y cuidar de esos fondos. Bueno, realmente ya lo dijo el presidente una vez, yo cuido más el dinero del pueblo que el dinero que es de él, ¿me entiendes? Nosotros cuidamos más el dinero de la población, cuidamos más el dinero del pueblo que el dinero de nuestras propias empresas. Es decir, nosotros tenemos que tener ese, primero el olfato, ¿verdad? Para poder lograr de alguna manera esa gestión nacional e internacional. Además de eso, tener esa experiencia, ese bagaje de poder administrar esos fondos, no hacer como en el pasado. Mira, en el pasado tú te diste cuenta, la derecha pues en algún momento en Santa Ana trabajó para la gente de derecha o su financista. Los izquierdas ocuparon los fondos municipales y todos los ingresos que tenía para meter ejércitos de personas adentro de la alcaldía municipal como empleados públicos, de las cuales el gasto era mantener una planilla enorme. Nosotros definitivamente ahora la gente tiene una dinámica diferente, incluso estamos poniendo gente capacitada en los diferentes puestos que sirve. A mí a veces realmente nosotros se lo decimos a los empleados municipales que nosotros aseguremos un contrato para mantenerlos durante un largo tiempo, porque muchos de ellos han tenido la ventaja, la virtud, digamos, de verse a nivel nacional y son llamados por empresas, no como en el pasado, que un empleado público o un empleado llegara a trabajar a un lugar público, a una alcaldía, era como quemar el currículum, o era como quemarse como tal. Ahora no. Ahora llegan a la alcaldía municipal empresas privadas a buscar a los perfiles o a los mejores perfiles para llevárselos a trabajar a las empresas, porque saben que en Santa Ana tenemos muy buenos profesionales haciendo su trabajo. Y además de eso, el mismo gobierno central pues nos ha llevado muchas personas a trabajar acá en San Salvador, con mucho mejores prestaciones. Okay, entonces es una ventaja de alguna manera que Santa Ana sea Santa Ana Centro Santa Ana, ¿no? Sí, por realmente. Concentrarse bien desde el punto de vista de la necesidad de poder de satisfacer esa necesidad particularmente a sus habitantes, ¿no? Santa Ana es Santa Ana Centro, Santa Ana Ciudad. Sí, Santa Ana. Son sí de es. Las pocas que tienen el resto, ¿no? Creo que es la de las únicas, ¿eh? No he hecho un estudio entre las demás, pero sí, yo creo que solamente Acajutla y Santa Ana quedaron solos. Quedaron solos. Yo a nuestro... ¿Acajutla también? Sí, tengo entendido que no sé exactamente. No he hecho el estudio, pero... Okay. Pero es interesante ver por qué, ¿verdad? ¿No? Al final, creo que parte de la, digamos, argumentación que se dio en su momento era poder evitar lo engorroso o todo aquel trámite o tramitología que en su momento existía
y que se generaba alrededor de una esfera de corrupción, de malas administraciones y concentrarnos en un solo poder de administración por aquellos municipios fuertes como lo tenemos hoy en día, que son 44, ¿cierto? No solo eso, sino que además poder llevar mano de obra calificada a los municipios en los cuales no contaban con las posibilidades de contratar. Por ejemplo, nosotros tenemos mano de obra calificada de que hace carpetas técnicas, que te puede hacer un proyecto de planimetría eléctrica, que te puede hacer proyectos de agua potable, que puede hacer proyectos de calles y carreteras como tales, que puede hacer, una serie de proyectos que muy probablemente este tipo de profesionales, algunos, con el respeto que se merecen, algunos municipios de ese entonces no podían pagarlos. Entonces, cuando se convierten en distrito, todas estas cabeceras o municipios que ahora van a quedar, pues pueden mandar toda esta mano de obra calificada o mandar mejores y más recursos a todos estos municipios que en el pasado no podían hacerlo, y ahora ellos, con ese beneficio, van a contar muchos de ellos. Santa Ana, por ejemplo, nosotros, yo le digo a nuestro municipio, a nuestra gente, a nuestro pueblo, que nosotros pues somos orgullosamente santanecos y ya no seguimos siendo Santa Ana, pues nada más. Nos vamos a llamar Santa Ana Centro, pero la mayoría de gente pues lo conoce como Santa Ana. A ver, uno de los principales, y esto lo he conversado con varios de los candidatos a diputados, y hablamos precisamente sobre el tema del municipalismo bajo la versión misma que en el pasado ha sido volver una política de desarrollo local con otro componente, productiva. ¿Qué proyecta Gustavo Acevedo ahora bajo ese horizonte de volver productiva una Santa Ana, donde tenga la oportunidad aquel que en su momento se gradúa, aquel profesional, de no buscar otras ciudades? Santa Ana se ha considerado como una ciudad dormitorio, por ejemplo, ¿no? Donde muchas personas viajan hasta la capital por no tener las opciones de trabajo en la ciudad. ¿Cómo se ha visualizado eso dentro del componente de trabajo del actual Consejo Municipal y por la cual usted busca la reelección? Bueno, realmente el Santa Ana ha tenido ese problema en el pasado, que geográficamente estamos muy cerca de San Salvador, a diferencia de San Miguel. En San Miguel yo creo que la mayoría de personas, bueno, nuestro amigo Will, pues lo comentamos de vez en cuando, le decimos, yo siempre lo molesto y le digo, después del río Lempa es otro país, y empezamos a platicar en las reuniones cuando nos hemos encontrado. Pero realmente lo que te quiero decir es que Santa Ana tiene demasiada cercanía geográfica con San Salvador. En su tiempo definitivamente se perdió esa administración municipal para que hubiese oportunidades de empleo para las personas, porque las empresas se venían a constituir en San Salvador. Ahora, en Santa Ana, nosotros lo que estamos haciendo es traer a todas esas empresas en este nuevo contexto de seguridad y turismo para que puedan llegar a Santa Ana. Mira, Santa Ana, primeramente en nuestro primer periodo no podíamos traer a empresas nacionales o internacionales a que aperturaran en Santa Ana, porque el factor de seguridad era sumamente difícil. De hecho, era al revés. Empresarios que estaban en nuestros municipios se estaban yendo para otros países. O sea, estaban desalojando nuestro municipio empresarialmente. Ahora pues están regresando muchos de ellos, y algunos de ellos pues ya también la parte esta nueva que está viviendo El Salvador de la seguridad, que va a explotar en un primer momento en el turismo. Nosotros ahora en Santa Ana, yo vi hace un momento que tenías una imagen por ahí de Catedral Iluminada. Nosotros hemos pues puesto ese contexto de un destino obligado también a nuestro municipio, y está haciendo que muchos extranjeros que vienen a nuestro país vean a Santa Ana como un destino obligado para poderlo visitar. De esta manera ya están llegando muchas marcas a nuestro municipio. Por ejemplo, ahora apertura Pricemar, por ejemplo, que era una marca que no existía en nuestro municipio. Ya con eso estás aperturando cerca de 300 empleos extra. Hacía unos meses se aperturaba Rambla, se aperturaban otras marcas como Denny, se aperturaban, bueno, EPA, que viene para este año, también Bambú, que viene para este año. Son marcas que ya empiezan a geolocalizarse en nuestro municipio y que de alguna manera también van a servir para que
ingenieros de procesos, ingenieros de turismo, licenciados en administración de empresas, personas, bueno, de hecho, muchas personas conocen y saben de que Santa Ana, para empezar, ahorita mismo, es un muy buen lugar para invertir también, porque Santa Ana en ese momento todavía es barato en comparación de la capital. Uh-huh. Y además de eso... ¿Hay facilidades para la inversión? ¿Desde qué punto de vista se está generando ese portafolio para atraer inversiones? Por ejemplo, alguien decía, y estaba viendo el timeline de los comentarios, sería bueno que Santa Ana facilitara, por ejemplo, en el tema de impuestos, cómo uno invertir y desarrollar mientras hace bien el negocio, preguntaba alguien. Bueno, realmente es parte de lo que nosotros hemos hecho desde que llegamos. ¿Ha facilitado ese tipo de inversión siendo, digamos, otorgando facilidades en esa materia? Claro, definitivamente nosotros desde que llegamos y si empezamos con esa parte. Antes Santa Ana, ¿por qué muchas marcas no llegaron? Porque el alcalde del municipio o la alcaldesa o quien sea que estuviese... A mí me lo comentan, pues, acuérdate que ahora estamos en funciones también. Sí, y de alguna manera nos dicen, mire, alcalde, lo que pasa es que en el pasado a nosotros nos pedían dinero para darnos los permisos. Mire, alcalde, uh-huh. En el pasado a nosotros nos uh-huh. exigían dádivas o nos exigían... Eso se ha eliminado. Eso se ha eliminado por completo. Nosotros ahora la función es, si usted está al día, si usted está pagando todos uh-huh. sus impuestos, si usted está pagando los permisos pertinentes... No hay por qué bloquear en ningún momento ningún tipo de proceso. Uh-huh. Al contrario. Se erradicaron ese tipo de prácticas. Se erradicaron al 100%. Se estaban en la administración anterior, antes del 2019, que fue la administración antes de Arena. Antes del 2021. Del 21, ¿verdad? Perdón, que fue el caso de doña Milena, la que estaba al frente, doña Milena sí. Calderón, ¿no? Claro, y nosotros incluso hemos puesto un número telefónico ahí en la alcaldía municipal, en la cual ponemos y decimos, si alguien te pide alguna dádiva, haz una denuncia ciudadana. Y ese número directamente lo miramos nosotros desde la administración principal y lo mira también pues una entidad externa que también nos está auditando en okay. vivo para que la gente pueda ver en determinado momento. Es más, uh-huh. y te lo digo con mucha felicidad realmente, nosotros tenemos... algunos empleados que ya están presos, pues. Uh-huh. O sea, que ya han estado en... O sea, que han sido procesados. Se ha erradicado ese tipo de práctica y se han denunciado y están siendo procesados. ¿Sí? Hay dos personas que ya pasaron por ese proceso. No sé si exactamente si en este momento todavía están tras las rejas, pero... también hay otras investigaciones en proceso para de algunas denuncias y además de eso también ya hay unos empleados que cuando nosotros llegamos en su momento pues sabíamos de que estaban pues teníamos noticias de que estaban pues digamos metidos en cosas malas y definitivamente los cortamos y hay empleados municipales que en este momento también están corriendo pues una investigación. Nosotros les decimos siempre, miren, hagan las cosas bien, no permitan que los vayan a denunciar, no permitan, no vayan a caer en problemas, en errores, porque muchas veces por bloquear un permiso, por detenerse en algo, pues pueden pagarlo con la justicia. Ok, me piden una pausa comercial. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los habitantes de Santa Ana? Segundo, muchos se expresan acá por el tema del congestionamiento. ¿Qué respuesta puede darle la alcaldía? Pregunta a alguien al tema de los congestionamientos que son insoportables, Ernesto. Hay otro elemento que estaba revisando en los mensajes que están enviando sobre Santa Ana tiene un potencial fuerte turísticamente hablando y creo que ahí hay un déficit. No se ha potencializado el tema de los centros de recreación, así como también de lo folclórico que es de nuestra catedral, preguntan. Bueno, vamos a hablar de eso también, de cómo se fomenta el tema del turismo como parte de lo que decía alguien esta semana. Bueno, los pueblos en su mayoría no tenemos petróleo, pero sí tenemos turismo, que es el petróleo nuestro, porque lo podemos fomentar, lo tenemos a la mano y eso es lo que le gusta mucho, especialmente al extranjero. Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando regresemos. 6:59. Regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos conversando con el actual alcalde de Santa Ana, Gustavo Acevedo, y candidato a la reelección por Santa Ana Centro, con esta nueva modificación que queda particularmente concentrado solamente en este municipio. A ver, hablábamos una serie de temas que tienen que ver precisamente con los conceptos de administración y poniendo en perspectiva, sin duda alguna, la respuesta que se le ha dado a los problemas que se tienen. Sin embargo, hay problemas puntuales que se tienen que enfrentar en Santa Ana. Yo citaba uno de ellos en términos generales, cuál es el principal problema. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con el mercado, que sufrió los daños a raíz del incendio como tal y que hasta la fecha no se ha construido. ¿Cómo está esa situación que viene siendo apremiante para muchos vendedores que necesitan sus puestos para generar sus ingresos? Bueno, principalmente el mercado central de Santa Ana no se construye uno nuevo desde 1886, es decir, más de 130 años desde que no se construye. Eso significa que Santa Ana pues no tuvo una renovación de su mercado central desde más de un siglo. Realmente ya se quemó una vez a principios del año 2000. El alcalde de ese entonces vino y sencillamente volvió a hacer una galera y les dijo: vuelvan a entrar y hagan cada uno como su champa, como tal. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese trabajo, como nuevas ideas, como nuestro presidente ha visto todas las grandes obras que ha hecho. Entonces empezamos a gestionar fondos nacionales e internacionales. Habían dos maneras fáciles de hacerlo. El primero era volver a hacer las champas y que entraran otra vez. Los grupos delincuenciales se habían tomado el mercado central. Ahí nadie puede decir de que no estaban mandando a las pandillas, de que las pandillas las pandillas eran parte directa de la comercialización adentro de los mercados en Santa Ana, y el mercado central era uno de los principales modos de operación para ellos. Definitivamente llegar al mercado central o ir al centro era un tema sumamente difícil en el pasado. Nosotros decidimos no volver a hacer esas champas para evitar caer otra vez en ese tipo de problemas. La otra forma de hacerlo era hacer un comodato, como se hizo en 1886. Un comodato, negocias el terreno con una empresa privada, se lo das en comodato, esta compañía invierte la cantidad que uno, que según el diseño que se proponga, pueda ser 30, 40, 50, 20 millones, etcétera, depende del diseño. Y la compañía pues podría tener en ese sentido, en algún momento, 15, 20 o 30 años para poder tener ese terreno y explotarlo como tal. Pero ¿qué iba a pasar? Los principales golpeados iban a ser los vendedores por cuenta propia, todas las personas que están comercializando los productos. ¿Por qué? Porque obviamente en una empresa privada tú sabes que tienes que pagar canon, claro, como Metrocentro, por ejemplo, que tiene que pagar unos canon que son sumamente altos. Y esto iba a conllevar a un problema directo con el precio de los productos, con las personas que ya no iban a tener la capacidad para poderlo pagar, se iba a generar un descontento general. Realmente ya el proyecto social como tal se caía, porque las personas, imagínate, pagar un puesto por de venir de pagar un dólar diario o dos o 15 dólares mensuales, 30, 50 dólares mensuales, algunos hasta una cora, ¿me entendés? Y según sea su posición y que necesita o el producto que está comercializando, a pagar $1,000 mensuales, o sea, era una diferencia abismal. Entonces decidimos no hacer un comodato, que para mí en ese momento, ya te imaginas el portafolio de empresas que llegaron detrás del terreno del mercado central. O sea, vinieron empresas nacionales, vinieron empresas internacionales, asiáticas, europeas, anglosajonas, etcétera. Una cantidad de empresas que querían ese comodato y querían que yo se lo otorgara para 30, 40 años. Entonces los vendedores, muy probablemente lo hubiésemos inaugurado hace un año. Ok, sí, pero con condiciones desfavorables en términos de la rentabilidad para que los comerciantes iban a pagar, ¿no? Claro, todo el mundo dice,
en Metrocentro no es rentable tener un negocio, pero todos quieren estar en Metrocentro. Por el tema de la afluencia de personas, claro, ¿no? El tráfico. Quitas se va un negocio de Metrocentro y hay 10 negocios que quieren en lista de espera para aperturar un espacio. Pero eso no iba en beneficio de las personas, no iba en beneficio de los comerciantes como tal. Entonces comenzamos a buscar los diferentes bancos multilaterales a nivel internacional. En su momento estuvimos con BCI, en su momento estuvimos, el BCI como tal, estuvimos con otros bancos, pero nos encontramos con el gran beneficio la algarabía para nosotros de felicidad de que tenemos a nuestro presidente Nayib Bukele y la bancada ASEAN, pues el Banco Mundial se fijó en los proyectos resilientes de El Salvador. Uh-huh. Y asignó a nuestro país una cantidad de fondos en las cuales vamos a tener la capacidad de las municipalidades de tener los proyectos resilientes. Uh-huh. Ahora te lo explico en materia de tiempo. Para hacer un proyecto con el Banco Mundial, en muchos casos, pueda durar 6, 7, 8 años para poderlo hacer realidad. Nosotros hemos avanzado definitivamente a pasos agigantados para que esto se pueda hacer realidad lo más pronto posible. La negociación, y te lo digo con mucha honestidad y la verdad, las gracias grandes para los arquitectos y las personas de la Dirección de Obras Municipales. Hay un arquitecto que es la que ha peleado también este proyecto definitivamente. Pero y en concreto el mercado de Santa Ana que se quemó, el mercado central, ¿hay una fecha específica para iniciar? Como te digo, ella en ese momento junto con nosotros ha peleado para que esto se acelere. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Ojo. El Banco Mundial tiene unos procesos sumamente largos para poder adjudicar por la transparencia internacional. Acuérdate que ellos tienen sede en Washington y que los audita el KYC. Tienen ciertos parámetros indicadores que hay que cumplir, ¿no? El KYC de Nueva York y así. Bueno, toda la parte de esta realmente es muy importante que se tenga que cumplir. Sin embargo, ya se tuvieron algunas licitaciones. Las primeras no pasaban las empresas. Se hicieron otros procesos, no volvían a pasar, pero ahora en enero ya se hizo un último proceso y ya están las fases finales. Ya están las fases finales en las cuales ya solo esperamos el visto bueno del Banco Mundial y muy probablemente en las próximas dos semanas tengamos el visto bueno de parte de ellos. Con ese visto bueno nosotros definitivamente comenzamos con el proceso de adjudicación y muy probablemente a principios de marzo estaríamos ya haciendo la adjudicación. Principios de marzo, o sea, hay que esperar un poquito más para ello. Probablemente a finales de este mes. Tengo acá un tema que me parece que es interesante y tiene que ver mucho con el tema de la sobrepoblación, el crecimiento, la expansión que ha tenido Santa Ana. Y muchos expresan su preocupación por el tema medioambiental. ¿Qué se está haciendo desde la perspectiva de la alcaldía para poder de alguna manera contrarrestar la depredación de árboles y otras áreas que se están haciendo para la construcción de colonias? Bueno, realmente Santa Ana es un destino en ese momento donde están viniendo muchas empresas, están viniendo proyectos de desarrollo habitacional y así sucesivamente. Nosotros en Santa Ana, desde que llegamos, tenemos un plan maestro de urbanización. Es decir, nosotros ya contamos con un plan el cual ya no crecemos desordenadamente, sino que hay zonas urbanizables y zonas que no son urbanizables y zonas donde sí se puede realmente construir para que podamos tener impacto cero en lo que son tanto la cantidad de agua que se genera para la parte de los inviernos, tanto también como la parte de lo que es la parte ambiental. Este plan maestro nos ha permitido a nosotros hacer un diagnóstico completo del municipio, de la cual contratamos una compañía internacional para que nos pueda dar esta determinación y nos pueda dar todos estos procesos para poder implementar este plan maestro. Para nosotros, te lo digo también con propiedad, tenemos el 78% de nuestro municipio verde. Es decir, Santa Ana, a pesar de que la gente
de repente es lo que ve en la, alrededor de la calle es construcciones, pero realmente Santa Ana es tan grande que tenemos 78% de nuestro municipio verde, en las cuales todavía hay muchas zonas que son urbanizables, y para eso nosotros mandamos a hacer nuestro plan maestro de urbanización para poder tener esa claridad del municipio con el que contamos. Hay municipios o megápolis como tales, tú has visto a nivel internacional, bueno, acá mismo en El Salvador, donde ya no hay áreas verdes, por decirlo así, o ya no hay zonas donde tenga esa parte medioambiental, sino que bueno, lugares que solamente ya los parques quedan, ¿verdad? Pero nosotros realmente Santa Ana todavía tiene el 78% de área verde, uh-huh, en la cual de esta manera podemos y tenemos la claridad de las zonas que son urbanizables y las zonas que no se puede, por temas medioambientales, tampoco hacer ningún tipo de construcción. Definitivamente eso lo tenemos claro, y parte de eso es nuestro plan maestro. Y muy pocos municipios a nivel latinoamericano cuentan con este tipo de planes. A ver, esto... El tráfico, me dice. Exacto, sí, pero me dice un televidente acá, Ernesto, es interesante ese tema que has planteado por Santa Ana, sobre todo porque hoy se traduce en un gran problema que lo vemos en todos los inviernos, las grandes inundaciones que caen específicamente en un área donde se sabe que lo que están haciendo es construyendo y no hay salida del agua. Creo que son el tema de las inundaciones. ¿Cómo está tratando este tema la alcaldía? Pregunta. Es parte del plan maestro de urbanización. Okay. Ahora uh-huh. Nosotros, bueno, de hecho ya tenemos las primeras dos lagunas laminares, las cuales ya están trabajando. Bueno, en este invierno se van a estrenar, digamos, los primeros lugares para tener la acumulación de agua. Hay una urbanización, por ejemplo, que está aperturando recién en este mes. Y, por ejemplo, ya les exigimos a ellas las lagunas de laminación, ya les estamos exigiendo cosas que en el pasado no se exigían. Pero mira, te voy a decir algo muy importante y se lo digo aquí a la población en general. En el pasado, las alcaldías o los alcaldes municipales o las administraciones como tales no tenían ese tipo de exigencias con respecto a la imprimación del agua, a la zona de impacto cero, al tema de las lagunas laminares en las diferentes urbanizaciones, porque arreglaban todos estos permisos con dinero debajo de la mesa, lo arreglaban con maletines que llegaban o prebendas que le daban a las alcaldes o alcaldesas o quien sea en el pasado, y de esta manera ellos podían construir antojadizamente sin cumplir los diferentes proyectos o hacer los proyectos uh-huh. de poder contener toda esta agua. Por uh-huh. eso es que se empezó a generar todos estos problemas que ahora nosotros en Santa Ana nos toca que arreglar, combatir sí. y reparar a lo largo del tiempo, que lo estamos haciendo en tres vías. Primero, uh-huh. el aumento de... Bueno, estamos ejecutando... Y esta película de correntada de agua en estas calles y avenidas, podría creerse que ya están siendo tratadas, como usted me dice, pero... Sí. ¿Solventado el problema o sigue siendo una amenaza en una época de invierno como lo hemos visto en el pasado? Realmente nosotros estamos ejecutando tres obras. Uh-huh. Estamos haciendo ya tres obras para poder contener las aguayuvias. Okay. Tres obras que en las cuales orientadas al incremento de la tubería. Sí. Pero también estamos haciendo las lagunas laminares, que también con esto vamos a contener un poco. Va a contener. Sí. Estas obras, toda esta parte hace una disminución uh-huh. del caudal de agua y de la velocidad con la que este llega a la ciudad. Definitivamente uh-huh. con esto nosotros estamos disminuyendo el caudal o la película de agua, como quieras llamarle, ¿sí? que llega a la ciudad. Pero realmente para poco a poco vamos eliminando ese problema. Lo que pasa es que ahora... 30, 40 años después de una construcción totalmente desordenada, nosotros nos encontramos con una sí. situación que hay que... Digamos como el gran problema les cae a ustedes. 50 millones de dólares. Entonces nosotros ya tenemos que empezar a aumentar las tuberías, de las cuales ya hay tres proyectos para tal, y el tema de las lagunas de laminación, que ya hay dos proyectos para que estamos haciendo. Uno ya que se estrena hoy en este invierno que viene, y el otro que está en construcción. O sea, definitivamente estamos afrontándolo directamente para poder disminuir el caudal y la velocidad del agua. Mira, hay una parte muy, muy interesante, porque
las lagunas de laminación trabajan de tal manera que reciben el agua, pasa el momento duro, digamos, y luego pues se hace el escape de agua y el agua pasa, claro, horas después de los momentos peores, y eso hace que el caudal y la velocidad con la que golpea la ciudad va a disminuir completamente. Ok, hay una técnica, el tráfico, hay un bypass ya, hay un paso a desnivel en la zona de ingreso de la ciudad, y eso pues de alguna manera también viene siendo respuesta al problema que estaban experimentando. Correcto, que se experimenta, es un, ¿no?, convenio que hicimos con el Ministerio de Obras Públicas, Fovial, DOM, sí, y Alcaldía. Es algo que nunca se había dado. Vamos a hacer dos pasos de nivel. El primero está por terminarse, el segundo va inmediatamente después, porque no podías tener los dos al mismo tiempo y crear, sí, un caos completamente. Bueno, el tiempo se me fue. Le quiero agradecer a Gustavo que me haya acompañado esta mañana, y vamos a estar muy a la expectativa de poder conocer el comportamiento que se va a generar para adelante, de hoy en adelante, sobre todo también porque vamos marcándole el tiempo, las horas, los minutos a ese nuevo acontecimiento, segundo acontecimiento. Elecciones, gracias, para alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias. Vámonos a la pausa, 7:18. Vamos a continuar hablando de Santa Ana. Vamos a seguir, en este caso, vamos a conocer cuáles son la visión que está planteando Jorge Castro, candidato a alcalde de Santa Ana Oeste, para que podamos ver la visión estratégica que se está poniendo con énfasis bajo esta, esta candidatura. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Ernesto Mendoza, por la información a esta hora de la mañana. Vamos desde luego a continuar con nuestra programación este día, conociendo como siempre y poniendo en perspectiva los grandes desafíos que tiene Santa Ana. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva de Jorge Castro, actualmente diputado de Nuevas Ideas y también ahora candidato que corre por esta candidatura, valga la redundancia, alcalde de Santa Ana Oeste, que comprende 6 municipios. Quiero darte la más cordial bienvenida, Jorge. Gracias por acompañarnos. Gracias, ¿cómo estás, Ernesto? Un gusto estar esta mañana aquí contigo. Un saludo al pueblo salvadoreño, tengan todos muchas bendiciones. Un nuevo reto político después de estar, desde luego, todavía al frente como diputado, ¿no? Así es, bueno, yo creo que hoy en día la política de eso se trata, de ver todo esto como un todo, ¿sí? Buscar realmente el beneficio del pueblo salvadoreño y empujar la carreta, como decimos en buen salvadoreño, en esta gran visión de país que tiene precisamente el presidente Bukele. A ver, me dijeron que te preguntara qué pasó con tu sombrero, porque te hemos visto más de sombrero y ahora te vemos diferente con tu gorra. ¿Eh? ¿Ah? Lo que pasa es que, bueno, quizás... hay que cambiar de look de vez en cuando. O es por el 14 de febrero, ¿no? No, lo que sucede es que, bueno, es que lo que pasa... El sombrero distingue mucho, ¿no? En el, sí, tema de Chalchuapa, Santa, si vas, por ejemplo, al cantón, ¿no?, El Coco, sí, vas, sí, a ciertos cantones, se usa mucho el sombrero. La tierra de nuestro compañero Luis Amayoa, ¿no? Es, sí, la tierra de Luis Amayoa. Sí, entonces uno ha usado sombrero, uh-huh, en el transcurso. Bueno, yo soy de Chalchuapa. Sí. Y... eventualmente uno ha usado sombrero. De hecho, los seres humanos han usado algo en la cabeza siempre. Sí. Históricamente y genéticamente estamos, uh-huh, vinculados al uso de algo en la cabeza. Uh-huh. Y bueno, en lo particular el sombrero, me encanta usar el, okay, sombrero. Lo que pasa es que en la asamblea no podía, pero ahí sí. Te antecede tu experiencia legislativa, ahora corres por una candidatura a alcalde. Cuéntame un poquito. Sí, es correcto. Lo que sucede es que, bueno, yo soy abogado, ¿verdad?, pero de alguna manera... los diputados de la bancada SEAM hemos ido al territorio constantemente. Es en el territorio donde recolectamos, por decirlo así, las necesidades y la legitimidad en la representación que hacemos en la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando vamos ahí, los diputados de alguna manera entendemos que el músculo para poder hacer obras lo tienen los gobiernos municipales, directamente, ¿verdad?, si lo quieres ver así. Entonces llegamos los diputados a diferentes cantones o haciendo territorio y te dicen, arrégleme la calle, ¿sí?, arrégleme el tendido eléctrico. Pero realmente los diputados hacemos leyes y modificamos leyes. Uh-huh. Tienen un impacto general en la población, pero cuando ya se trata de hacer o arreglar una calle, ¿qué podemos hacer los diputados? Ah, bueno, hacer la gestión respectiva.
pero al final la decisión la tiene o el alcalde o Fovial, por ejemplo, o el ministro de Obras Públicas si se trata de una calle. Entonces, si tú te das cuenta, hay una zanja divisoria en el ser diputado y en el ser alcalde, en ese sentido. Entonces, el que tiene el músculo realmente para hacer algo son los alcaldes. Entonces, de alguna manera, cuando uno es de un municipio específico, uno lleva como político en la actualidad la necesidad de querer hacer algo por su ciudad, por sus cantones, por su municipio. Entonces, ahora que el presidente y que la Asamblea Legislativa aprobamos precisamente la reducción de 262 alcaldías a 44, yo creo que es un buen momento para hacer una reingeniería en la funcionalidad de los gobiernos municipales y precisamente cambiar la manera operativa en que funcionan, ya que si seguimos haciendo lo mismo vamos a llegar al mismo punto. Entonces yo creo que hay que tener una nueva visión dentro de la operatividad de las alcaldías. A ver, sin duda alguna estamos hablando de un reto que entendería yo que como político, como diputado, sabes que te enfrentas a un, digamos, escenario de administración que comprende, en este caso, 6 municipios. Estamos hablando del Pajonal, San Sebastián, Salitrío, estamos hablando de, corrígeme cuáles son los otros, Candelaria de la Frontera, ¿no? Chalchuapa. El Porvenir, ¿verdad? San Sebastián, el Salitrío, Porvenir, sí. Candelaria de la Frontera, el Pajonal y Santiago de la Frontera. Ver, 6. ¿Cómo visualizas ese, digamos, horizonte en términos de desafío de administración y sobre todo de respuesta que requiere la población para sus necesidades? Bueno, es realmente en temas de desafío es un gran desafío. Tú sabes, más o menos somos de la misma edad. 35, yo tengo 35, 25. Creo que tú andas por un poco. O sea, hemos vivido 58, pero somos de 25 años. A ver, sí. Pero, no, si tú tienes 58, ¿verdad? 55 años, ¿eh? Ah, pues yo soy mayor que tú. Ya ves, entonces hay que hacer jagarana, ¿eh? Pues veamos, sí, un poco el tema de la edad que tú decías, ¿no? Sí, entonces yo he visto a través del tiempo que las alcaldías han funcionado de la misma manera. Pero el paso del tiempo tú has visto que han funcionado de esa manera, ¿no? Sí, y han llegado al mismo punto. O sea, no han funcionado bien, digámoslo, históricamente. Si hablamos de generalidades, ¿verdad? Habrá algunas alcaldías que sí han funcionado. Pero obviamente, si ha tenido éxito este gobierno, es porque se han hecho las cosas diferentes, ¿sí o no? Es porque la operatividad y funcionalidad del gobierno ha hecho algo diferente, esencialmente. Bueno, uno de ellos, o una de estas cuestiones, es la sinergia estatal. Hoy vemos tú una sinergia estatal. El Estado encaminado articuladamente hacia un punto, ¿sí? Tú ves el Ministerio de Justicia de la mano con la Fiscalía, con la Policía, por ejemplo, en el tema de las pandillas, el tema de seguridad. Ahí hay una articulación, hay un actuar diferente que no lo hicieron los gobiernos anteriores. Ah, bueno, yo considero que si las alcaldías trabajan igual, van a llegar al mismo punto. Entonces, pero si pensamos algo, Ernesto, las alcaldías, bueno, el Estado de El Salvador consume bienes y servicios, ¿sí? El Estado compra y gasta millones en adquirir bienes y servicios, pero estos bienes y servicios son contratados privadamente. ¿Por qué las alcaldías no pueden tener una visión empresarial, no hacia el pueblo, sino hacia el Estado? ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. O sea, tú piensas inyectar ese modelo de administración, digamos, privado en lo público. Sí, no hacia el pueblo, sino hacia el Estado. El Estado gasta millones, como te digo, en bienes y servicios. Te voy a poner un simple ejemplo. Vas a cualquier dependencia del órgano judicial y ¿qué ves? Para beber agua cristal embotellada, ¿sí? Vas a las asambleas legislativas y ¿qué ves? Agua cristal embotellada. Vas a cualquier ministerio y ¿qué ves? Agua cristal embotellada. Ah, bueno, resulta que Chalchuapa... Bueno, y en la mayoría vemos también las perlitas, ¿no? Agua embotellada. Agua embotellada. Resulta, bueno, sí. Sí, pero no dañar nuestra marca, ¿no? Definitivamente. Es la mejor agua que podemos tomar. Pero bueno, resulta... Obviamos marcas y quedémonos un poquito en el tema. Resulta que Chalchuapa tiene una de las mejores aguas del país. La mejor, diría yo. Entonces, nacimientos de agua. Sí. A flor de tierra, ni siquiera tenés que perforar. Bueno, ¿qué sucedería si la alcaldía
embotella agua y se la vende al Estado, ¿sí? Al Estado, con calidad de agua, agua SAO, por ejemplo, que es la de Santana Oeste, y el Estado adquiere agua, a la alcaldía le sirve para generar empleo local, pero al mismo tiempo para generar ingresos. Esos ingresos pueden ser traducidos en obras. La mayoría de alcaldías del país, así como han venido ahora, están endeudadas, eso no es un secreto. ¿Tú ya hiciste un repaso contable de todas ellas, de estos seis? No, te hablo de general. Ah, de las seis. Sí, pues sí. Bueno, las seis, te voy a poner un ejemplo. O sea, me imagino que tienes el ADN ya, una radiografía, una fotografía de cada uno de los municipios. Definitivamente. Y particularmente, ¿a dónde vas a ir a administrar? Me falta... Porque estos son distritos ahora, ¿no? Son distritos. Todos son distritos. Se queda solamente Santa Ana como tal, o este que será la sede, Chalchuapa. No, es que no hay sede. No hay sede. Es que recuerda que la mística de esto es que son, en este caso, seis distritos, pero es un conglomerado distrital. Exacto. Sí. Entonces, las alcaldías siguen funcionando con su estructura igual. Lo que pasa es que ya no hay alcalde, seis alcaldes. Sí, sí, sí. Entonces, pero la estructura es la misma. Entonces, decir... que Candelaria se traga a Chalchuapa o se fusiona, ¿verdad? No es real. Jurídicamente son distritos y es un conglomerado distrital. Bueno, tú aprobaste esa ley, ¿no? Así es, así es. Digo, tú aprobaste, tú diste los votos para aprobar esa ley y sabes muy bien cómo quedó constituida. Es correcto, es que mira... su contenido. Solo a manera de ejemplo. El Salvador, 21.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? 6.3 millones de habitantes, ¿sí? Comparemos con un país, España, 550 mil kilómetros cuadrados, 48 millones de habitantes. Pero España tiene 52 provincias. Y El Salvador, con 6.3 millones de habitantes, 21 mil kilómetros cuadrados, 262 municipios. Sí. Entonces, de ahí uno puede más o menos, y si nos vamos de país en país, puedes analizar y llegar a la misma conclusión. Entonces, 44 alcaldías... no solo tienen un impacto en 235 millones de dólares anuales, sino que la funcionalidad, ¿sí?, del gobierno central amarrado a los gobiernos municipales va a cambiar y va a ser más efectiva. Entonces, yo creo que es un buen momento para poder cambiar la funcionalidad también per se de la alcaldía. A ver, ¿cómo? Va, me lo explicas cuando regrese después de esta pausa comercial, ¿te parece? 7:36 minutos, gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos de extra cámara, de cuáles eran tus competidores en cuanto a correr como candidatos también por otros partidos. Por Santa Ana Oeste está también René Alonso de El Pura Uva, ¿no? El artista, ¿no? Entiendo, ¿sí? Que sí, entiendo que... Está también el señor de San Salitrillo, ¿cómo se llama? De... Chico. Sí, sí, sí. No. O sea, tiene varios competidores también ahí. Sí, los partidos, obviamente usando de la oportunidad política que claro. hay en cuanto a inscripciones, se ¿sí? inscriben libremente y obviamente están corriendo el PDC, okay. el PCN, sí. Arena. ¿Cómo te ves frente a ese, digamos, frente a esa competencia? Bueno, yo creo que... En términos numéricos, es una pregunta que le he estado haciendo a todo el mundo. ¿Cómo están los números, no? Bueno, yo creo que el pueblo salvadoreño ha dado una muestra de cómo ha observado el actuar y el quehacer del partido Nuevas Ideas. Y yo siento que hemos conectado totalmente con el pueblo salvadoreño en base a estas decisiones que se han tomado dentro del plan de nación. En lo particular, bueno, yo soy de Chalchuapa, pero creo que... En esos casi tres años que hemos estado desempeñándonos como diputado, el pueblo ha podido ver, para bien o para mal, las actuaciones de mi persona dentro de la Asamblea, amarrado a que pertenezco a un partido, que es Nuevas Ideas, del cual nuestro líder es el presidente Bukele, okay. uh-huh. y que obviamente ha tenido
casi 3 millones de votos de aceptación. Okay. Y te sometes a un proceso de escrutinio electoral bastante complicado, complejo, por la experiencia que se ha tenido de los atrasos. Por cierto, decía Noel Orellana, a raíz de en algunos diputados, perdón, algunos candidatos, por ejemplo, el del FMLN, Simón Paz, decía de que se estaba considerando retirarse del proceso. Decía Noel Orellana, no podemos posponer la fecha, primero porque también surgió ese tema, ¿no? Tanto los partidos como el tribunal, hay compromisos ya adquiridos, tienen que tomar posesión el 1 de mayo. No se puede de alguna manera revisar, ni mucho menos posponer las elecciones. ¿Te sometes a un proceso garante? Sí, definitivamente. Yo creo a pesar que de los problemas que tienes. Los problemas que se... Que tienen... Bueno, nosotros vemos que históricamente, ¿verdad? Históricamente, cuando tú hablas de un proceso de elección popular, hay toda una logística, ¿verdad? Uh-huh. Hay una logística muy compleja. Si nos vamos al pasado, obviamente, dentro del Tribunal Supremo Electoral han habido ciertos problemas que se han dado en cada elección, pero yo creo que esto no toca la esencia, ¿verdad?, del proceso en el cual el pueblo salvadoreño fue masivamente a votar, se recibió un voto, ¿sí? Y no olvidemos de que hay unas papeletas físicas que representan cada votación. Entonces, al final del análisis en contra de las personas que piensan que el proceso no fue democrático, ahí están las papeletas, ¿verdad? Se están contando las papeletas y al final, al contar las papeletas, el resultado va a ser el mismo o todavía mejor para Nuevas Ideas. Entonces, uh-huh. Yo creo que vale la pena resaltar que es un proceso muy complejo. Se ha hecho el esfuerzo de parte de las estructuras políticas de cualquier partido que ha participado, pero también del tribunal, y hay que reconocerlo. Como digo e insisto, siempre hay problemas. Es un tema complejo porque es a nivel de todo país, es una logística compleja, pero se están contando las papeletas y yo creo que al final se va a tener el resultado muy apegado a la realidad. Ok, me quedé anteriormente con el tema de que cuál es el... ¿Cómo empiezas a entrar, digamos, en una administración tan grande basada en esos principios de un modelo de administración con enfoque productivo? Porque los municipios lo que necesitan es productividad. Sí. Ver cómo lo sacas del letargo de la pobreza, muchos jóvenes de oportunidades, del tema de inversión, etcétera, que lo conversaba, por cierto, con el anterior invitado que tenía, Gustavo Acevedo, que va como alcalde de Santa Ana Centro. Hay una pregunta acá que me ponen y dice: buenos días, producción, gracias. Buenos días, dice, ¿por qué los candidatos de Nuevas Ideas no quieren debatir? Dice, ¿usted aceptaría un debate? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, podría contestar eso directamente. Tú, sí. Ernesto, sabes que yo he ido a debates, muchos debates. He estado en debates contigo, uh-huh. He estado en debates con Julio Valdivieso, he estado en debates directamente con diputados de Arena, con el FMLN. Entonces yo creo que lo que puso el caballero ahí no es del todo cierto. Uh-huh. Y alguien que puede dar fe de eso eres tú mismo, pues uh-huh. Tú me has invitado muchas veces a debate en tus programas y siempre has asistido. Uh-huh. ¿Debaterías con René Alonso, con don Francisco también, que es el otro de los candidatos que va? Por supuesto. ¿Sí? O sea, no tendrías ningún problema. Bueno, yo no tuviera ningún problema. Lo vamos a coordinar y desde ya pues te comprometes a participar en uno de ellos. Okay. Tú me dices y lo coordinamos, siempre y cuando no sea una fecha. No, un debate de altura, ¿no? Con orden, ¿verdad? Y otros parámetros importantes que a lo largo de la historia misma en la que Megavisión ha sido aportes importantes para poder desarrollar este tipo de acontecimientos, lo hemos desarrollado. Este servidor puede darte fe. Yo he sido, bueno, tú estuviste en mis debates, en los protagonistas, cuando fuiste, cuando participaste, creo, como diputado. No sé si estuviste acá o estuviste en los protagonistas, que sí, era un programa de debate. Sí, también estuve en Pulso Ciudadano, estuviste en varios. Bueno, sí, para que veas que sí hay un antecedente, hay antecedentes de esta naturaleza. Ahí está la otra pregunta. Dice así, veamos. Dice, buen día, Ernesto. Yo le pregunto a su invitado, ¿no es políticamente aminorar su perfil político al no ir de diputado y hoy de alcalde? Bueno, definitivamente no. Yo creo que quizás la visión que se está haciendo para ese análisis es del alcalde anterior, con un perfil totalmente diferente. Imagínese usted que ahora se va a tener, en el caso mío particular, si Dios quiere y el pueblo quiere, voy a tener que administrar, municipalmente hablando, 6 alcaldías en uno. ¿Sí? O sea, si antes no habían podido manejar una alcaldía, ahora es un reto manejar 6 alcaldías. Políticamente, demostrar que se puede manejar
6 alcaldías y hacerla funcionar, creo que es una apertura política muy importante. Pero créame, y se lo digo de corazón, nosotros los que pertenecemos a Nuevas Ideas no vemos el bienestar personal, sino que tratamos de ser un soldado más en esta visión que se tiene de cambiar el país. Entonces, donde se me necesite para poder cambiar el país, ahí voy a estar. Entonces, ahora hay un reto, porque hemos reducido las 44 alcaldías, o sea, las 262 a 44, en donde sí realmente se puede hacer algo por las municipalidades, por los cantones, por las comunidades, por los municipios, y yo creo que es donde debemos estar, algunos de nosotros tratando de empujar la carreta para que podamos lograr esta gran visión de país que tiene el presidente Bukele. Uh-huh. Pero no creo en lo personal que sea bajar de perfil, sino realmente estar participando dentro de esta gran visión de país. Okay. Como sin un entrar en el más. Menosprecio que tiene la función de un alcalde, sin duda alguna, para diputados es ahí donde se hace el comparativo y cualquiera puede pensarse, bueno, lo bajaron de diputado a alcalde, ¿no? Y podrían creer. Sí, eso. Pero va, si tú ves, por ejemplo, y no es por hacer de menos a nadie, claro, sino, claro, ¿cuál por supuesto, es la función? Acoté ese punto, ¿no? ¿Cuál es la función de un diputado? Hacer leyes y modificar leyes, ¿sí? Claro. Ok, cuando se llega a la Asamblea Legislativa se analizan los proyectos, las iniciativas, las diferentes iniciativas y en conjunto se empuja por aprobarlas o no aprobarlas, ¿sí? Tienen un impacto en la población, pero cuando tú eres alcalde también hay una parte importantísima. Dejemos el hecho de manejar 6 distritos, ¿sí? Tú tienes que tomar decisiones dentro de las decisiones municipales. Uh-huh. Las alcaldías son gobiernos autónomos. Entonces, el plan que desarrollas de alguna manera dentro del plan macro es un plan muy particular. Y tú tocabas un punto importante. Ah, bueno, ¿cómo a volverlos productivos? Bueno, lo primero que tienes que hacer es analizar cada distrito y ver qué tienen de productivo que no se ha explotado. Por ejemplo, todos estos distritos que tú ves ahí, 4 de ellos son parte de un corredor fronterizo. Y turístico, ¿no? Sí. No, yo ahorita no le llamaría turístico porque no ha sido explotado en favor de la población. Vamos a tomar de ejemplo Chalchuapa. Sí. ¿Sí? Okay. Bueno, Chalchuapa. Si yo te hablo de Chalchuapa, ¿qué se te viene a la mente? ¿Ruinas del Tazumal? La ruina del Tazumal. Pero si ustedes ven, la ruina del Tazumal está adentro del pueblo. No, no tenías que salir del pueblo, está adentro del pueblo. Y a tan solo 3 cuadras, aproximadamente hablando, del Tazumal hay una laguna de origen volcánico. Tienes la laguna. Que es la laguna Cuscachapa. Uh-huh. A tan solo 3 cuadras está Casablanca, que también son ruinas arqueológicas. También, sí. Esa no, está el Trapiche, está Galeano, está Tres Ceibas. Todo esto estamos hablando dentro del pueblo. Entonces tú tienes un lugar megaturístico ahí sin explotar. Entonces, ¿qué sucedería si tú conectas todos los puntos que te estoy hablando? Haces turismo diurno y turismo nocturno. ¿Qué hace del ejemplo que estás poniendo de Chalchuapa de lo que no hayas hecho, que no haya hecho el que está para que tú lo llegues a hacer y voten por ti, por ejemplo? Ahí. Sí. Lo que te estoy diciendo. No, que no ha hecho nada entonces el alcalde que ha estado. Entonces. Bueno, te acabo de mencionar Chalchuapa y lo único que se te viene es el Tazumal. Dime tú qué otra ciudad tiene adentro una laguna de origen volcánico adentro de la ciudad. Tiene ruina arqueológica. Uh-huh. Tiene iglesia colonial. Entonces tú harás lo que no han hecho estos, que van para... Si el lugar, tiene en esencia el turismo metido dentro del uh-huh. pueblo, yo creo que lo lógico es explotar okay. la zona turística. ¿Qué tienen nosotros? Voy a hacer una pausa, me piden una pausa. 7:50 y gracias por estar con nosotros. Interesante, muy bien, hablamos sobre el tema del turismo, de cómo lo aplicarías, tomando como ejemplo el caso de Chalchuapa, que es uno de los 6 municipios que comprende Santa Ana Oeste, ¿sí? Sí, así. ¿Pero qué tienen los otros, me decía? Por ejemplo, te puedo decir que Candelaria la Frontera tiene un cerro hermoso, que lo conocemos como el Caliche, ¿sí? Que ahí está el cerro, ¿verdad? Pero realmente el cerro puede ser utilizado turísticamente. ¿Verdad? Es un cerro, no sé si tú tienes lo has podido conocer. Uh-huh.
No, pero sí ya lo he escuchado a nivel Es un cerro muy peculiar, la gente local lo quiere mucho. Y yo he visto, por ejemplo, en otros, si hablamos turísticamente, yo he podido ver cómo en otros países, hacia esos cerros, hacia los volcanes, hacia las montañas, precisamente se monta una especie de excursión turística manejada por los gobiernos municipales. Te estoy hablando de, desde que se sube el turista, se le lleva por un tour a la ciudad y termina en, por ejemplo, en el Cerro Caliche. Y en el Cerro Caliche le cuentas en un escenario a los turistas los orígenes de Candelaria en la Frontera, la cultura de Candelaria en la Frontera. Entonces, fíjate qué interesante. Conectas todos los puntos turísticos de Chalchuapa, explotas Chalchuapa turísticamente, pero al mismo tiempo los otros distritos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la alcaldía invierte y pone los buses gratis de Surf City a Chalchuapa y al corredor turístico de Candelaria, de Santiago de la Frontera, y los llevas a conocer de manera gratuita inicialmente, ¿sí?, a los lugares, lo llevas a conocer la laguna? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la laguna Cuscachapa, a hoy por hoy no es iluminada? Hoy por hoy, llegas a las 6 de la tarde, es una oscurana terrible. ¿Qué pasa si le empedras alrededor? ¿Qué pasa si le pones farolitos alrededor? ¿Qué pasa si le pones 26 cabañas promedio ambiente? Para que los turistas que vas a llevar de Surf City se quedan. Es que debemos de hacer las cosas diferentes si queremos llegar a un punto diferente. Si la ciudad, si el corredor es turístico en su esencia y agropecuario, tenés que impactar los rubros que son importantes para el sector. Pero si yo les digo que Chalchuapa tiene una laguna, Cuscachapa, que es de origen volcánico, mucha gente no lo sabe. Mucha gente solo reconoce el Tazumal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que siendo un lugar megaturístico no es el lugar turístico por excelencia? Haces hincapié muchísimo en lo que yo le he denominado, junto a otros, el petróleo de los pueblos nuestros, ¿no? Correcto. ¿Qué es el turismo? Correcto. El petróleo que tenemos. Es decir, hay que explotarlo. Bueno, yo te decía, ¿por qué si tú vas, por ejemplo, allá a Chichén Itzá? Yo nunca he ido, pero he estado estudiando los temas por la vinculación turística que quiero desarrollar. Pero si tú vas a Chichén Itzá, en la noche te hacen un show. Culturalmente hablando, es muy colorido. Te hacen un show de luces. ¿Tazumal lo tiene? Te cuentan la cultura. Voy a compararlo un poquito en términos de ruinas. ¿Tazumal lo tiene? ¿El qué? ¿Tazumal tiene ese? ¿El show? ¿Ese show? No, no lo tiene. No lo tiene. Podrías hacer hasta un Xochimilco, mini el Xochimilco ahí, ¿no? No te abre en la noche, ¿verdad? Podría, bueno, en la laguna, en el caso de eso. La laguna está abierta, pero resulta que es una gran oscurana. O sea, no hay luces, no está el ambiente creado para que las familias lleguen a recrearse en la noche. Pero aquí estamos hablando de turismo en serio. O sea, de llevar los turistas a un lugar donde realmente tienen que salir enamorados. Y yo no sé si tú conoces las pozas de Galeano, por ejemplo, adentro del pueblo. No. Actualmente son pozas totalmente descuidadas. Históricamente han estado descuidadas, pero es un lugar bello. Con poco que le hagas, va a generar turismo. Entonces yo digo, no solo es un lugar el que tiene Chalchuapa, por ejemplo. Tiene muchos lugares que debes de conectar turísticamente, amarrados con los otros distritos. Entonces, deja que es parte de un corredor fronterizo, deja que son 6 distritos. Yo creo que debemos de sacar el petróleo de los pueblos, como tú dices, me encanta esa frase, y debemos de hacer las cosas diferente operativamente en los gobiernos municipales para llegar a otro punto. Si no, vamos a llegar al mismo punto. Dice, ah, bueno, es que mire, arreglen las calles. Entonces, pero necesita... Pero eso es por consecuencia de una administración que ahí está. Pero el concepto de administración municipal basado en el desarrollo local lleva un componente importante que se llama productivo. Es correcto. Productividad, ¿no? Es correcto. ¿Cómo volverlo productivo? Porque lo que vas a hacer es a generar condiciones de crecimiento económico para su gente. De desarrollo local. Exactamente. Generar el desarrollo... Bueno, la gente se empieza a diversificar en sus negocios. Te voy a poner un caso. Y yo creo que amarrado a eso, los que deben de disfrutar del comercio interno de Santa Ana Oeste debe ser la gente
domiciliada en Santa Ana Oeste. Pero te voy a poner un ejemplo. Ataco, por ejemplo. Si tú ves, Ataco es el lugar megaturístico de El Salvador. Yo no tengo nada en contra de Ataco. Pero los negocios que tú ves ahí son de chapina y de hondureño. Va a tener problemas con el licenciado Julio Valdivieso, no vayas a hablar mal de Ataco. Pero son... pero son chapines y hondureños. Son chapines. ¿Ah? Son chapines y hondureños los que tienen el comercio. Ni siquiera son gente local. Ajá. Entonces yo pienso que debemos de sacar el petróleo de los pueblos. Claro. Y el turismo en esa zona, por ser un corredor fronterizo. Obligadamente hago esta pregunta. ¿Por qué votar por Jorge Castro? Bueno, primeramente porque Jorge Castro trae una visión diferente de operatividad de las alcaldías municipales. Yo creo que es un momento importante para poder cambiar los gobiernos municipales y hacer que conecten con el pueblo y que estos gobiernos sean autosostenibles. ¿Eh? Ok, interesante. Te agradezco muchísimo. Bueno, ¿verdad? Gracias. Y por el bien de esa proyección que tienes, sin duda alguna, el trabajo que vendría para quien gane este municipio, pues tiene y traza ese elemento importante, volverlo productivo. Y por supuesto el debate, que es bien importante, tal y como tú lo decías. 7:59, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.